les hable a ustedes de la beatificación de Mariano Mullerat Soldevila, que tuvo lugar el 23 de marzo de este año. El señor providente que se encarga de que coman los pájaros y las aves del cielo, tiene también misericordia de nosotros y nos envía en cada momento a las personas que nos dan un testimonio necesario en ese momento. Pues que en este año de 2019 se haya beatificado a un personaje como Mariano Mullerat, médico, seglar, médico y alcalde de un pueblo con una vida que resumiré muy brevemente, admirable, es un mensaje que nos envía de cuál debe ser la actitud de los seglares en una situación conflictiva. Yo vengo de Barcelona, ayer tenía que venir en el AVE, no pude venir, he venido hoy, que nos recuerda ya muchas cosas que hemos oído y que hemos leído que sucedían en otros tiempos y cada vez se va apareciendo más. Mariano Mullerat era un hombre que quería y tenía como objetivo establecer el reinado del corazón de Jesús en su ámbito personal, en su ámbito familiar y en su ámbito político, que era la administración y el gobierno de un pueblo de 3.000 habitantes, como era entonces Arbeca, un pueblo de la provincia de Lérida, pero diócesis de Tarragona. Nace a final del siglo pasado y a los 13 años muere su madre, que era una mujer muy tradicional, que le había dicho cuando iba a morir: «Sigue mis consejos, hijo mío, porque nos tenemos que volver a ver en el cielo. Yo estaré esperándote en la puerta del cielo, pero tú tienes que seguir todo lo que yo te he explicado». Y así fue. Lo enviaron al colegio de los padres de Reus y allí estudió hasta los 13 años. A los 14 años lo enviaron ya a estudiar y a los 16 empieza en la Facultad de Medicina de Barcelona la carrera de médico. Era el jefe de la AET, Asociación Estudiantil Tradicionalista, de la Facultad de Medicina. Y durante los fines de semana se dedicaba a dar conferencias y charlas sobre la doctrina tradicional y la doctrina católica en una Cataluña que se parecía y se va pareciendo cada vez más a la actual. Muy bien. En el primer curso de medicina, el catedrático doctor Fuset, explicando que en determinadas la reproducción en determinadas fases que no es sexual sino que es por otros procedimientos, vino a decir, bueno, esta reproducción no sexual es la que explicaría de alguna manera eso que los católicos llaman el dogma de la Inmaculada Concepción. Mariano pegó un puñetazo en el pupitre, se levantó y dijo: «Señor catedrático, eso no es así». Y explicó lo que era el dogma de la Inmaculada Concepción. Se armó el bollo padre. Al salir, empezaron a agredirse unos y otros y tuvieron a Mullerat le dieron en el ojo. Pero bueno, el catedrático, indignado, le dijo: «En los exámenes nos encontraremos». Mullerat era un hombre muy brillante y los exámenes los suspendió. Mullerat reclamó al Tribunal de Honor, se reunió el catedrático y dijo: «Este señor sabe perfectísimamente la asignatura», y le aprobaron. El único aprobado de la carrera es este. Se licencia en 1921 y el catedrático había escrito ya un libro sobre patología médica. El catedrático dice que se quede en la cátedra como ayudante. Y él dice: «Hombre, yo estaría aquí mucho más prestigioso, podría ganar mucho dinero, con un despacho, con una proyección profesional, pero
Yo creo que mi vocación es atender a los pobres de los pueblos de y tierra, que los pobres no tienen ningún tipo de protección, no había seguros ni había nada de nada entonces. Y entonces renuncia a la cátedra, a la ayudantía de cátedra, y se va y se establece en Arbeca. Arbeca era el pueblo de su madre, pueblo. Y se establece allí, tienen 5 hijos, y en 1924, con la llegada de la dictadura Primo de Rivera, hay unas elecciones y le nombran alcalde del pueblo. Su alcaldía dura 6 años, 2 trienios, y dicen los cronistas que cambió la fisonomía moral del pueblo. Lo primero que hizo fue consagrar el ayuntamiento al corazón de Jesús. Para ello preparó una semana antes una misión, que vinieron misioneros a predicar. Salió con el ayuntamiento a los límites del pueblo a esperar a los misioneros y los acompañó a la parroquia, y allí todo el pueblo estuvo preparándose para la consagración del pueblo al corazón de Jesús. Y el día de la entronización después, que lo entronizó en el ayuntamiento, cosa que había entonces, yo recuerdo todavía, la Caixa de Barcelona, cuando iba yo a la Caixa, allí estaba en medio la estatua del corazón de Jesús. Pero bueno, los tiempos son los tiempos. Pues salió al balcón a explicar a todo el pueblo qué era la entronización y los bienes que iba a recibir el pueblo de la entronización al corazón de Jesús. Esto no se lo perdonarían, por supuesto. Promovió además la cultura popular, bibliotecas, hizo unas nuevas escuelas, arregló las aceras. Arbeca está a la orilla del canal que trae el agua, un canal, y hizo una nueva maquinaria para subir el agua a todas las casas del pueblo. Trajo y estableció un cuartel de la Guardia Civil para que hubiera seguridad en todo. Hizo una publicación que llamaba El Escut, que decía por la buena parla y para toda buena doctrina. En ningún momento él era tradicionalista de familia, pero no utilizó el cargo público para hacer partidismo, sino que al servicio del bien común. En 1930, al acabar su mandato, los tiempos estaban ya a punto de caer la monarquía, lo cesan. Y entonces, una de las tradiciones que había en el pueblo era que el día de difuntos iban todos al cementerio a rezar por los difuntos. El nuevo régimen eliminó la procesión al cementerio. Entonces, él convocó a todos que fueran al cementerio y dentro del cementerio, en la capilla, entonces rezó y dirigió el rezo del rosario para los difuntos de aquel año. Quitaron los crucifijos de las escuelas y él los compró. Se enteró de quién los había tenía. Los compró y los repartió a todos sus amigos y dijo, tenemos que llevarlo en el cuello puesto para dar testimonio. Y así fue. El 18 de julio viene el alzamiento, fracasa en Cataluña y entonces empiezan ya las búsquedas de los principales personas de autoridad y de prestigio católicos contra ella. En Arbeca había un monasterio, un colegio de hermanas dominicas. Una de las tías de su mujer, de hermana de su mujer, eran dominicas. Entonces lo primero que hacer fue cerrar el colegio y expulsarlas del convento. Entonces él se encargó de buscarles unas casas de un amigo suyo donde las protegió. Este amigo suyo luego lo fusilaron con él juntamente. En el pueblo le decían, se corría la voz, el primero que van a matar va a ser a Mullerat. El director del banco le dice, mire usted, coja usted el coche y váyase a Zaragoza. Y espera acontecimientos. Veremos a ver qué pasa y cómo acaba esto. Pero entre tanto, entonces él dice, prudente, coge el coche y se va hacia Zaragoza pensando, sin decir nada a la familia, pensando cuando estuviera allí que sigilosamente se marcharan también ellos.
Pero al llegar la carretera, una ermita de la Virgen se para y dice: voy a encomendar a Nuestra Señora a ver si esta es la decisión adecuada. Para allí, se pone a rezar a la Virgen y siente que dice: no, no tienes que marcharte. Tu obligación es quedarte en tu pueblo y cuidar de todos los enfermos que tienes pendientes. Cogió media vuelta y se volvió. En la Positio, que por cierto la tenemos en Hispania Mártir, explica cómo los teólogos en la comisión valoraron que volver al pueblo en aquellas circunstancias, sabiendo todo el mundo que iba a ser perseguido, fue un signo de ofrecimiento y de aceptación del martirio. En el pueblo cogieron, sacaron el centro republicano. En España la República ha sido siempre, ahí fueron los curas, eso ya sabemos cómo es y cómo va a ser la próxima República que tenemos a la vista. Pues sacaron y que prendieron fuego a las imágenes y tal. Mullerat estuvo mirándolo y le dijo a uno de los incendiarios: pero ¿por qué hacéis esto? Dijo: tú has sido el alcalde aquí. Dice: lárgate, porque si no, lo que hacemos a las imágenes te lo haremos a ti. Él se sintió realmente amenazado y un día antes de su martirio le dice a su cuñada dominica, le dice: envidio al padre Pro por la gracia que tuvo de poder morir gritando: viva Cristo Rey. Ojalá pudiera yo tener el mismo don y dar la sangre por Cristo. El 13 de agosto, la madrugada del 13 de agosto, vienen las patrullas milicianas, entran en la casa, registran todo, le obligan a firmar un papel para que los dineros del banco se los quedaran ellos y echan las imágenes por las ventanas, salvo un Cristo que tenía como este, que lo había comprado con... Hizo el voto de no fumar, era fumador empedernido, pero entonces no se sabía lo malo que era fumar, ¿eh? Como ahora. Entonces, a pesar de que él era médico, pero un año sin fumar y con lo que ahorró, compró un Cristo de tamaño natural como este y lo tenía en el salón de su casa. Y cada mañana todos, cuando salían de casa, rezaban juntos, toda la familia, al Cristo. ¿Y qué cuando salía de casa? ¿Acabo? No, 5 minutos. Cuando salía de casa siempre rezaba la oración de la buena muerte ante el Cristo. Cuando fueron a echar todas las imágenes a la calle, un miliciano entró con él en el salón y vio al Cristo, y como milicianos había de todo, gente engañadas, cerró la puerta y cuando vinieron, esto, dice: no, esto ya lo he registrado yo, esta ya está, no hace falta. Y por eso se salvó el Cristo. Que lo tenemos, que está todavía en la casa. Bien, lo cogen y lo llevan a declarar a el comité, que era el antiguo cuartel de la Guardia Civil que él había establecido. Al marchar le dice a su esposa: Dolores, perdónalos como yo les perdono. Estos pobres gente no saben lo que hacen. En el cuartel a uno de los vigilantes se le disparó un arma y se hirió. Y entonces él, como era médico y siempre llevaba encima todos los instrumentos para la primera cura, le curó a uno de los milicianos que lo tenían allí vigilado. Lo sacan del camión junto con otros 5 católicos de Arbeca, lo meten en un camión y se va a marchar el camión. Y dice: a ver, un momento, que voy a dar los nombres de todos los enfermos que tengo yo para que se lo den al doctor Galcera, que era otro médico, que los atienda a él, porque no los quiero dejar desatendidos. Le dejan que haga los nombres, se lo entrega, y cuando ya está el camión saliendo, viene una mujer corriendo y dice: parar, no os llevéis al doctor Mullerat, que está cuidando a mi hijo, que está muy mal, y si lo llevéis. Entonces aquí se paran, el médico, el doctor Mullerat, coge un papel, hace una receta y le dice: dale esto a tu hijo y reza. Tu hijo se curará. Ella coge, se va nos llevan a 3 kilómetros de Arbeca, está allí una gravera que había, los cogen y los fusilan
a los seis. Estando todavía moribundos, les ponen leña encima y una gasolina, como esta que echan ahora en los containers, y prendieron fuego. Y dice los vecinos de Arbeca, a 3 kilómetros, pero se oía que los gritos todavía de los agonizantes siendo quemados en la pira tenían aterrorizado a todo el pueblo. Entre los que estaban el espectáculo, había 80 personas viendo el espectáculo, unos por verlo, cómo fusilaban a los católicos de tal, y otros que eran los escopeteros. Pues bien, entre los escopeteros estaba el padre de aquel niño que le había dado la receta para que lo cuidasen, que se curara. Y está documentado que a la misma hora que moría Mullerat, el niño se ponía sano, se curaba repentinamente. Esto también consta en la posición. Hispania Mártir, de la cual yo soy yo vicepresidente, tenemos un afecto especial a este mártir, porque su hija Pepita, Dominica, venía todos los jueves a nuestra oficina a ayudar a documentar y archivar las cosas, y nos contaba muchas cosas de su padre. Por lo tanto, cuando se ha beatificado a él, nosotros nos hemos sentido muy gratificados. Y además, el canónigo Blas Quintana, canónigo de la Catedral de Tarragona, que fue presidente de Hispania Mártir, que era de Arbeca, es el que potenció la beatificación y todo el proceso de beatificación de Mullerat acompañando a la familia. Lo primero que hizo, nombrar una asociación, que es lo que hay que hacer, Asociación de Amigos de Mariano Mullerat, canónicamente constituida, nombrar un postulador eficaz, nombrar tal, tomar testimonios, editar un libro explicando la vida y virtudes y tal. Y cuando ya presentaron todo esto al cardenal Sistax, no vio más que pedir a Roma el Nil Obstat para que se pudiera iniciar. Pues esta es la, por eso para nosotros es una gran alegría que esta persona vinculada a Hispania Mártir haya sido elevada a los altares. Evidentemente, que en los tiempos que vivimos, un alcalde que hizo muchas cosas y no se llevó ni un duro de nadie, es un ejemplo para los políticos ahora, que, en los cuales la corrupción es el caldo de cultivo de la partitocracia, ya lo sabemos todos. Entonces, unos dicen, ah, pues tú más, pues tú has robado más, pues tú tal. Pues una persona que estuvo allí 6 años y salió tan pobre como había entrado y ejerciendo su... La beatificación de un mártir se hace precisamente en los momentos y en los lugares que tiene que tener significación. El hecho de que se haya beatificado a Mullerat, cuando tenemos aquí a una turba de políticos que, vamos, no, mejor no calificar, en Cataluña sobre todo, y en el resto de España también. Pero bueno, y además la noticia última de que se va a beatificar a Juan Roig Digel, un muchacho de 19 años, que era el activista, el más activo entusiasta de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña en Masnou, que lo cogen y lo matan en el cementerio. Van a buscar a su padre, no lo encuentran, lo llevan a Barcelona, lo tienen en el Paseo de Gracia, aquí a Aragón, donde se incendian ahora los containers, allí, durante toda la noche, en un coche, para buscando a ver si encuentran a su padre. Un minuto. Y en el apositio consta que el vigilante nocturno de Paseo de Gracia, su tío le va a preguntar qué pasó ayer con un muchacho que venían, que traían en un coche de Masnou. Dice, ah, aquel muchacho rubio, su madre era inglesa. Y le dice, aquel muchacho rubio, seguramente lo mataron, porque no paraba de gritar, ¡viva Cristo Rey! Que a las 3 de la mañana del 12 de septiembre, en la Paseo de Gracia, un muchacho de 19 años, estuviera gritando, ¡viva Cristo Rey! Es realmente admirable.
Y creo que en estos momentos en que están en ese sitio ardiendo los containers y las barricadas, tener este ejemplo es un regalo de la providencia que nos hace a todos. Muchas gracias.